Jesús cae por segunda vez bajo el peso de la cruz. Lectura del libro de los Salmos. Y yo, gusano que no hombre, vergüenza del vulgo, asco del pueblo, todos los que me ven de mí se mofan, tuercen los labios, menean la cabeza, como el agua me derramo, todos mis huesos se dislocan. Mi corazón se vuelve como cera, se me derrite entre mis entrañas. Está seco mi paladar, como una teja, y mi lengua pegada a mi garganta. Tú me sumes en el polvo de la muerte. Palabra de Dios. Perdona mis caídas, Señor. Perdóname porque no persevero en mi decisión de enmienda. Fácilmente olvido el propósito. Mi propia jornada y mi destino y quedo inmovilizado bajo el peso de mis malos hábitos. Jesús, ahora quiero levantarme nuevamente y prometo levantarme cada vez que caigo. Gracias por ser tan paciente conmigo. María, oro a ti por esta parroquia, por mí mismo y por todos los peregrinos. Que no haya más fatiga. Haz que el amor sea más grande que cualquier fatiga, de modo que seamos capaces de comenzar de nuevo a caminar junto a ti. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Misericordia, Señor, misericordia, Madre llena de aflicción, de Jesucristo las llagas grabadas en mi corazón. Jesucristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz para salvarnos.